Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy te voy a estar enseñando a decorar este espejito que estás viendo en pantalla. Voy a estar utilizando una figurita de caballo, esta que estás viendo en pantalla, un espejo, utilizaré flores y algunos follajes, cristales pixies, media perla y vinil. Lo primero que haremos será sacar nuestro moldecito para cortar nuestro vinil que estaremos pegando en esta parte. Entonces, tomamos nuestra hoja, la ponemos sobre nuestro espejo y con nuestros dedos vamos ejerciendo presión aquí en esta parte para que se vaya marcando nuestro óvalo. Ya que lo tenemos así, vamos a recortarlo. Recortamos nuestro moldecito. Y ya que lo tenemos listo, vamos a sacar lo que es nuestro vinil y vamos a marcarlo. Lo colocamos en esta parte y con ayuda de una pluma vamos a ir marcando el contorno. Y posteriormente vamos a proceder a recortarlo. Nos vamos recortando por toda la orillita y ya tenemos lista nuestra parte que vamos a estar pegando en la parte de aquí de atrás de nuestro espejito. En esta ocasión, para pegar nuestras piezas o materiales, vamos a estar utilizando el pegamento P7000. Así que voy a poner suficiente pegamento en toda esta parte de mi espejo. Y ya que está así, vamos a pegar nuestro vinil en la parte de encima. Va a tardar un poquito en pegar, así que puedes ponerle en la parte de arriba algo pesadito como un libro hasta que pegue bien porque el pegamento es de secado lento. Ya que tenemos bien pegado nuestro vinil, procedemos a pegar nuestras piezas. De igual manera, vamos a estar ocupando el pegamento B7000. Esta herradura que estoy pegando también es elaborada con pasta flexible. El caballito también le vamos a poner aquí en la parte de atrás suficiente pegamento y lo adherimos a nuestro espejito. Vamos a hacer presión un rato ahí hasta que pegue. Recuerden que el pegamento tarda un poquito en secar. Ahora vamos a estar ocupando algunos follajes y vamos a írselos poniendo aquí a los costados como decoración. De este lado vamos a ponerle un poquito más de pegamento y pegamos de este lado el otro follaje. Ocuparé este tipo de follaje también que estás viendo y se lo estaré pegando a los costados. En la cajita de información te voy a estar dejando los links que te van a estar llevando a los grupos y páginas de venta de las proveedoras que manejan este tipo de material que estoy utilizando. Pues bueno, de este lado voy a estar colocando un poquito más de silicón extra fuerte y seguiré pegando un poco más de follaje. Aquí pongo un poco más y pego otro poquito de follaje. Utilizaré también estas flores. Vamos a cortarlas. Estas flores son de importación. Están súper bien hechecitas. Aquí voy a colocarle en la parte de en medio un poco de pegamento B7000 y también silicón caliente. Seguiré pegando más flores. Aquí le voy a seguir poniendo pegamento B7000 en la parte de en medio y un poco de silicón caliente en la orilla. Iré rellenando los espacios, colocaré otra florecita de este lado, pues ya saben que la decoración es totalmente a su gusto, yo nada más les muestro cómo podemos decorar este tipo de espejito utilizando solo pegamento B7000 y silicón caliente. Aquí colocaré otra florecita, estaré pegando de este lado. En esta parte vamos a estar colocando más pegamento en todos estos espacios y colocaré lo que son medias perlas.
Así haré en todos estos espacios. Vamos a ir rellenando y pegando las medias perlas aquí con ayuda de la katana para que se nos haga más fácil. Ahora en estos espacios colocamos un poco más de pegamento y con ayuda de nuestra katana iremos colocando los pixies. Vamos a ir rellenando poco a poquito toda esta parte. Colocamos más pegamento y seguimos con la katana acomodando los cristalitos. Así vamos a ir rellenando todos los huequitos. Ahora vamos a realizar un moñito chair. Vamos a tomar una tira de 35 centímetros por 3.8 centímetros de ancho. Vamos a cruzarlo de la siguiente manera y aquí en la parte de en medio vamos a meterle unas puntadas. Vamos a darle unas vueltas con nuestro hilo y en la parte de atrás vamos a estar rematando con unas puntadas. Es así como ya tenemos listo el moñito que nos va a servir como decoración. Colocaré una gotita de silicón en la parte de en medio y le daré unas vueltecitas con mi listón de 1 centímetro. Termino, corto y pego aquí en la parte de atrás. Ahora aquí en las puntitas vamos a estarle cortando de esta manera para que se formen estos piquitos. Del otro lado hago lo mismo. Acomodo, ya que está así, vamos a pegarlo sobre nuestro espejito. Aquí voy a estar sellando y ahora sí, coloco un poco de pegamento B7000 y silicón extra fuerte para que pegue al contacto. Acomodaremos bien nuestro moñito y en la parte de en medio le vamos a estar colocando un cristalito. Le pondré pegamento B7000 y silicón caliente y se lo pegaré. Seguiremos decorando esta parte de nuestro espejo. Vamos a colocar suficiente pegamento y con ayuda de nuestra katana iremos colocando nuestros cristales. Estoy utilizando el cristal Pixie, entonces vamos a ir colocando uno por uno, tratando de no dejar ningún espacio hasta terminar. Y pues bueno chicas, esta es una opción de cómo decorar este tipo de espejo utilizando este pegamento que es el pegamento B7000. Recuerden que tarda un poquito en secar, entonces no se desesperen. La verdad es que es un buen pegamento, es de máxima adherencia. Y pues si ustedes no cuentan con este tipo de pegamento, también pueden ocupar el E6000. Si ustedes saben manejar lo que es la resina, también pueden ocupar como pegamento la resina. Y pues bueno chicas, este es el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Bye bye.